Mitos, ni en pedo me acuerdo. Ni en pedo me acuerdo el número de episodio. Muy buenas, bienvenidos a Mitos y Respuestas del Fitness. Y hoy vamos a hablar de tres mitos que están saboteando tus resultados. Te voy a pedir que no hagas eso, por favor. Si lo que vos crees es y lo que estás buscando es perder grasa, no vamos a salir a correr. ¿Por qué? Porque cuando uno sale a correr, normalmente las pulsaciones suben más de lo que uno está en reposo y lo que empieza, el sistema energético que empieza a usar, es decir, la energía que empieza a usar, proviene de los hidratos de carbono, de una fuente energética llamada glucógeno. Y nosotros lo que nos interesa es perder grasa, entonces no es la manera en la que va a ser más eficiente. Por ende, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la manera en la que perdemos directamente grasa cuando estamos realizando la actividad. ¿Cuándo pasa esto? Cuando estamos caminando, por debajo del 50% de la frecuencia cardíaca máxima. Otra también que pueden usar es el HIIT. Es el contrario, es como usar los dos polos. O muy baja intensidad o probar con el HIIT. Pero es intensidad que generalmente saben que es 70, 60 y más, si no venís haciendo nada y decís, ah, voy a empezar a correr para quemar grasa, generalmente ya el 60, 70% de tu 100% de salir a correr, ya las pulsaciones van a estar muy arriba y vas a empezar, como decía Juaco, a usar glucógeno, no vas a quemar grasa y después aparte te vas a estar muerto de hambre sin glucógeno en el cuerpo, vas a comer un montón posiblemente, entonces lo mejor es o muy baja intensidad o caminata rápida o HIIT. Y otra cosa a tener en cuenta es, tampoco es necesario 100% que hagan aeróbico. Si está la si suma, porque van a sumar calorías, van a bajar calorías, van a gastar más calorías, pero si ustedes están en un déficit calórico como siempre hablamos, van a bajar de peso. Para que tengamos una referencia, es importante saber que la caminata que estaríamos buscando para perder grasa no pasa de ser una caminata algo rápida, pero jamás llegando al trote y jamás llegando a agitarnos demasiado. Y el pique, en el caso de que estemos haciendo HIIT, sería un pique a una velocidad que no podamos mantener por más de 150 o 200 metros. ¿Estás filmando esto? Fuck. Pajarito de fondo. Fuck. No. Fuck. No. Este es el, creo que es lo más. Sí, no, es el. Es el mito. El mito. ¿Qué pasa cuando, o sea, no tiene ningún sentido esta respuesta? Esta respuesta. Lo que va a hacer que los músculos, uno, si trabajamos más repeticiones, el músculo, vamos a hacerlo muy muy simple. Si hacemos más repeticiones, el músculo no va a estar trabajando la fuerza. Por ende va a estar diciendo, ok, no tengo que estar acá, porque no estoy moviendo pesos, no me están exigiendo. Levantar una taza. Exactamente, imagínense que estamos levantando una taza 200 veces por día. El músculo va a decir, ok, ¿para qué necesito estar con este tamaño quizá que me sobra? El cuerpo siempre va a buscar ser lo más eficiente para el entorno en el que estamos. Entonces, cuando nosotros levantamos pesas y empezamos a exigirnos, el cuerpo empieza a crecer si hacemos otras cosas bien, porque dice, ok, tengo que adaptarme a esta situación. Si nosotros movemos pesos livianos por muchas repeticiones, es como no es exactamente lo mismo, pero es como un maratonista que está corriendo y corriendo y corriendo y corriendo, por eso son así. Entonces, si hacemos eso, el músculo va a decir, ok, me tengo que achicar, no tengo que estar. Entonces, por más que parezca contraintuitivo, no sé si está bien dicho, hacer menos repeticiones, 4 a 6 repeticiones, eso lo que le va a decir a nuestro cuerpo es, ok, a nuestros músculos, por así decirlo, es, ok, me están exigiendo, por más que esté en un déficit calórico para perder grasa corporal, tengo que seguir estando, tengo que seguir teniendo este tamaño, conservando este tamaño. Entonces, y aparte, vamos a gastar más calorías haciendo los ejercicios. Para darle un cierre a este tema, lo que es importante es pegarnos a rangos de repeticiones que varíen de las 6 a las 15 repeticiones, dependiendo del tamaño del músculo y de la predominancia de fibras que tenga este mismo. Para grupos musculares más grandes y movimientos más compuestos, como lo puede ser pecho en un press de banco plano o piernas en una sentadilla, es importante pegarse a rangos de repeticiones más bajos, como lo pueden ser 6 a 8. Y en músculos más chicos, si queremos trabajar un poco más el estrés metabólico, llenarnos un poco de sangre, no viene mal a veces meter rangos de repeticiones de 12 a 15.
sea para definición o sea para volumen, o mismo si quieres hacer un mantenimiento, no va a haber diferencia en cuanto a la cantidad de comidas que comas en el día. El cuerpo es muy inteligente, tenemos años y años y miles de años de evolución, somos la máquina más compleja del universo o planeta Tierra. Y si, mientras comamos la misma cantidad, la cantidad suficiente de calorías que necesitamos en nuestro objetivo en 4 comidas o en 6 comidas y los macronutrientes, proteínas, grasas y hidratos de carbono vamos a estar perfecto. Comamos 4 o comamos 6. Se suele, por ejemplo, decir coman 6 comidas por día para definir o para perder grasa, porque al comer más veces tenemos menos hambre, estamos como picoteando. Pero si comemos 3 comidas y comemos la misma cantidad de calorías y hacemos todo como dijimos antes, vamos a tener los mismos resultados. Lo mismo en volumen. Si comemos todas las calorías en 2, obviamente no es lo mismo comer 3.000 calorías en 2 comidas que en 6 o en 4. Pero al fin y al cabo, si lo puedes hacer comiendo 2 o 4 o 6, vas a tener los mismos resultados. También hay un mito que anda por ahí dando vueltas que dice que a más comidas, más aceleramos el metabolismo, y esto nos sirve para perder peso, para perder grasa, para estar llenos y definidos. Y la verdad que eso es incomprobable. Hay muy poca evidencia acerca del tema. Y supongamos que fuese así, ¿cuántas calorías podemos quemar digiriendo esta cantidad de comida que entra constantemente al cuerpo? 4 o 20 calorías más es muy poco a la hora de perder peso. Así que al final del día lo que sirve es que estés comiendo los macronutrientes que necesitas, que estés comiendo las calorías que necesitas, y eso es eso. Esto fue todo por hoy. Ojalá te haya servido el video, te haya gustado. Si fue así, dale fucking me gusta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Esto es todo. Esto es Wopak. Hasta la próxima.